A pesar de que esta película fue medianamente interesante, y fuera nominada más de una vez, posee puntos que la perjudicaron en general, y que muy apenas, logró entrar a este top. Honeydew. Extraños antojos y alucinaciones se apoderan de una joven pareja, después de buscar refugio en la casa de un anciano granjero, y su peculiar hijo. Pensé que la cinematografía y los efectos de sonido se prestaban a la espeluznante película, pero los aspectos positivos no van más allá de eso. El primer acto es interesante, y realmente esperaba que fuera una película decente, pero se desmorona después de aproximadamente 45 minutos. Los protagonistas tienen una relación muy extraña que no se elabora mucho, por lo que no son agradables como pareja. Mientras que la abuela es espeluznante, y la película tiene ese tipo de aura extraña por todas partes, pero desafortunadamente, no es el tipo bueno de rareza, ya que al final no conduce a nada. La dirección de arte es bastante acertada, entre la partitura discordante, la iluminación tenue, y los primeros planos ajustados, logran establecer un terror desconcertante que nunca cesa. Dada la previsibilidad de la trama, esto comienza a volverse un poco aburrido después de un tiempo, pero aún hay algo que decir sobre su dedicación a la atmósfera cambiante. Es como ver una caja sorpresa de casi 2 horas, ya que solo tiene un truco bajo la manga, y todos sabemos que se avecina. Lo único realmente impactante del final es un extraño cameo de una celebridad. Los huecos en la trama son significativos. Ya que, una vez que la pareja llega a la casa, no hay trama, solo un montón de aspirantes a escenas de películas de arte con algunos diálogos cursis. Las actuaciones fueron, por sorpresa, bastante buenas. Pero los personajes eran insoportables a más no poder. No obtienes terror, no obtienes sangre, ni siquiera el típico personaje héroe que salva el día. El escritor y director demostró tener algo de talento, y puede de que un día podría haber una gran película de él. Pero esta, realmente no lo es. Su millaje puede variar porque, si hemos aprendido algo de las películas de las que hablo en esta saga, es que el horror elevado de hoy, simplemente no atrapa de la manera que debería. En pocas palabras, suerte para la próxima, esta película, es una más del montón. Normalmente, la trama de este puesto es presentada con zombies. No sé el por qué decidieron cambiar eso. El estacador. Cuando su hogar de New Eden es destruido por una hermandad revitalizada y su nuevo líder Vamp, Martin se encuentra solo en las tierras baldías de América, con solo el recuerdo lejano de su mentor y legendario cazador de vampiros, Mister, para guiarlo. ¿Alguien supo sobre la existencia de esta película? Ambientado en un mundo postapocalíptico, que ha sido devastado por vampiros, un pequeño grupo de humanidad, están haciendo todo lo posible para sobrevivir. Aunque la primera parte no fue innovadora, fue una pieza de pelusa bastante agradable que mantiene la atención en todo momento. Es solo una de esas películas que no resultó estar ni cerca de la primera película original. Los personajes de la película eran unidimensionales, y podrían haberse reemplazado fácilmente con recortes de cartón. Ya que, no había profundidad, ni motivación, en los personajes que se paseaban por esta película, y parecía más un conjunto heterogéneo de personajes extraños, que se unían para hacer algo parecido a una película. La actuación no es buena, han robado conceptos directamente de muchas otras películas, y la historia es un desastre apresurado, e incoherente. El villano tiene poco sentido. Los conceptos interesantes de la película están lamentablemente subdesarrollados, y presentados de una manera totalmente contradictoria, que se nos dice que el mundo ha entrado en una nueva edad oscura, pero todos todavía usan tecnología moderna como automóviles, electricidad, medicina moderna, armas y armamentos militares, contradiciéndose en ciertos puntos de la historia. Se siente como un intento barato de hacer que los conservadores y los cristianos se vean malvados, mientras que los progresistas son los buenos, que luchan del lado de los ángeles. El diseño del escenario parecía la clase de amigos adolescentes haciendo un sketch de YouTube en el bosque. También el mudo salvaje fuera de lugar que jugaba a la mujer de las cavernas, con expresiones faciales tontas, era digno de vergüenza. En comparación con la primera película, estaba sorprendentemente desprovista de acción. Lo cual fue una pena, porque eso al menos, podría haber sido algo para mantener a la audiencia en sus asientos.
Esta película vino y se fue, sin dejar una impresión duradera. Y no es el tipo de película que ves por segunda vez, siempre y cuando, que logres pasarla la primera vez. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el personaje de Spider-Man hubiera sido creado para el cine de terror? Este puesto te lo va a demostrar. La Tierra contra la Araña. Cuando un joven guardia de seguridad es testigo de la muerte de su compañero, decide inyectarse un suero, con la esperanza de convertirse en su héroe de cómic favorito. Cada vez que adquiere una nueva habilidad, o una parte del cuerpo de araña que lo tiene dolorido, comienza a darse cuenta de que es posible que no se esté convirtiendo en lo que cree que es. Sip, una adaptación de Spider-Man al horror. ¿Qué podría salir mal? Pues, todo. Lo que tenemos aquí, no es ni más ni menos que una copia de la mosca. Se siente superficial, sin sentido, tal vez ocasionalmente extraño, pero difícilmente emocionante. Sin contar de un final muy decepcionante. Los efectos especiales de todo esto no son brillantes, pero son divertidos, especialmente cuando Quentin descubre que dispara líquido web desde los lugares más extraños. Su aspecto que cambia tras la mutación, en ciertas partes se ve mediocre, y en otras bastante decente. Ya que, cuando está mutado, posee una apariencia que pudo haber cumplido su objetivo de la categoría del terror. Pero, debido al bajo presupuesto, esto se arruina por completo. En parte se aprecia la premisa, ya que un joven intenta hacer frente a un poder recién descubierto, y la película tiene una versión más oscura de los superhéroes, pero simplemente no está bien ejecutada, y es más aburrida que cualquier otra cosa. La escritura es mediocre, y se enfoca en las partes menos interesantes del concepto, mientras que el ritmo es lento, y el elenco no maneja bien el tono dramático. El protagonista llevaría la delantera con esto, porque solo pierde el control en cada esquina, incapaz de transmitir la confusión y el conflicto internos que acumula la narrativa principal y arrastra toda la película. La película tiene insinuaciones y algunos elementos sexuales que transpiran fuera de la pantalla, pero no hay sordidez en esta. O se hace que no tiene desnudez. Hay algo de violencia leve presente, pero poca sangre, y la mayor parte de la maldad ocurre fuera de la pantalla. El diálogo es pasable, pero soso, y como la película es demasiado seria, no tiene mucha diversión involucrada. Sin líneas citables ni intercambios memorables, solo es diálogo básico para progresar en la narrativa. En cuanto a la locura, los escasos rasgos de la película B ganan un punto, pero por lo demás no hay locura aquí. Aplicándolo de costumbre, en vez de ver un plagio como este, disfruta mejor de las producciones en las que se copió esta película. Así, no te perderás nada y no matarías tu tiempo. Retomando una vez más en este puesto, presentan un concepto que supuestamente sería una obra maestra, y que al final del día, terminó siendo una estafa por completo. El prodigio. Una madre preocupada por el comportamiento perturbador de su hijo, piensa que algo sobrenatural puede estar afectándolo. Puedes omitir varias partes de la película sin preocupación, no es la gran cosa como para prestarle atención al 100%. Para el crédito de la película, ninguno de los momentos se ve empañado por los actores. Sin embargo, todos están paralizados por la escritura aburrida, que es tan suave como siempre. Y lo triste de esto es que mucho podría haberse solucionado con mejores opciones de edición y narración. Pero, dando un ejemplo, toda la secuencia de apertura podría haberse cortado por completo y simplemente comenzamos con una familia cuyo hijo es un poco extraño. En cambio, debido a la secuencia de apertura, nosotros como público sabemos qué le pasa al niño y nos quedamos viendo a estos personajes tomar toda la película para darse cuenta de algo que ya sabemos. El final de la película depende completamente de que el personaje principal actúe de manera estúpida y de manera imprudente. Los elementos visuales son monótonos y sin inspiración. Y la noción generalmente confiablemente espeluznante de un niño homicida, ya sea sobrenatural o no, se vuelve casi ridícula.
Hay algunos momentos que le dan al espectador un pequeño salto, o un momento de pavor, pero no se acercan a la frecuencia o efectividad necesarias, para permitirle dejar de lado por completo sus reservas sobre la película, y abrazar la diversión. Lo que realmente tiende a funcionar bien aquí son las escenas esperadas del niño rompiendo y cometiendo todos los incidentes extraños. La fórmula del niño superdotado, que es un poco demasiado diferente para ser normal, nadie más es capaz de ver eso, debido a la inocencia del niño que lo hace, que ha engañado a todos, parece ser tan rudimentaria y esperada, que realmente no es impactante una vez, se rompe y se vuelve loco. El otro problema aquí es la primera hora bastante sosa, y sin terror que realmente tiene muy poco para evocar sustos, o suspenso. Hay amenazas vagas y algunas acciones imponentes hacia los demás, ninguno de los sustos aquí realmente genera ningún tipo de conmoción, o suspenso, que conduzca a la eventual revelación. Esto termina ofreciendo una experiencia bastante insulsa, sin sustos y con demasiada confianza en el potencial de que suceda algo, pero nunca termina yendo allí, ya que obliga a muchos comportamientos esperados. Tenía todo, y no aprovecho nada. Como siempre. Otra vez, volvemos a presentar esas producciones que poseen algo positivo como base, y terminan fracasando al momento de ejecución. Roadwood. Dos estudiantes son contratados por un productor de cine de Hollywood, para filmar un documental de terror, sobre la maldición del malvado Wooden. Pocos recordarán de esta película, pues fue mencionada anteriormente en la saga. Para empezar, es increíble la calidad de la película, y la edición parece profesional. Pero no es suficiente para redimir nada de esta monótona estafa del proyecto de la Bruja de Blair, pero ambientada en algún lugar a las afueras de las colinas de Hollywood. Las actuaciones fueron bastante malas y ridículas. Desde la escena inicial, es como un aburrimiento instantáneo de dos actores sin personalidad o carisma, hablando entre ellos en cámara lenta. Después, sigue empeorando con más y más diálogos aburridos intercambiados, que prefiero ver cómo se seca la pintura, en lugar de ver su horrible actuación sin una pizca de realismo, en sus conversaciones. El aspecto de la criatura, tenía su encanto. No tenía los mejores efectos y maquillaje, pero tampoco fue un desperdicio total, y, como lo dije antes, cumple el objetivo de generar inquietud a la audiencia. Siguiendo en el punto negativo, tampoco hay buenas escenas de asesinatos, nada para los fanáticos del gore. Mucho menos, tenemos momentos espeluznantes, y los pocos que aparecen, fueron tan mal ejecutadas, que casi serían dignas para el género de comedia. Como es el caso con la mayoría de los juegos de metraje encontrado y las crónicas de los documentales simulados, hay una configuración larga, hasta que llegamos al primer sentido del horror. El concepto de la criatura, creo que es lo que mínimo no echaron a perder, pero sí cometieron el error, de no haberlo ejecutado como se debe, y de haber desaprovechado por completo su potencial. Resumiendo todo esto en una sola frase, diría que esta película es tan interesante, como ver pudrirse la madera. El que entendió, entendió. Lo que se encuentra en este puesto, es de esas películas que no sabías de su existencia, y peor, que se trata de una secuela. Boogeyman 2. Una mujer joven intenta curar su fobia al hombre del saco, ingresando en un centro de salud mental, solo para darse cuenta demasiado tarde, de que ahora está atrapada sin poder hacer nada, con su propio miedo más grande. Existen muchas versiones de esta historia, pero creo que este puesto, es de esas que no valen la pena ni mencionarlas. Los creadores realmente te engañan de una manera muy traviesa. Como si fueras a ver una secuela de Pesadilla en la calle Elm, solo para descubrir que Freddy, ya no es el espíritu maligno de un asesino de niños, sino un robot malvado del futuro. Ya sé, no me entendiste, déjate lo explico mejor. Boogeyman 2, tiene tan poco que ver con la primera parte, que me sorprende que incluso, compartan el mismo nombre. El mayor defecto, es que intenta combinar algo de terror típico con drama, sin embargo, el problema es que el drama realmente no es nada tan interesante o envolvente.
Todavía no sé quién era quién en esta película, y simplemente no podría haberme importado menos nadie que estuviera en ella. El ritmo se siente demasiado lento, simplemente porque la historia y los personajes no son tan interesantes de seguir. Todos hemos visto horrores como este situados en hospitales psiquiátricos antes, y ninguna atmósfera deliberadamente sombría o violencia brutal hará una gran diferencia. Puedo decir que Daniela Sabre, la protagonista, supo trabajar en el género, y si bien a veces su personaje hace interpretaciones exageradas, no puedes culparla a ella, sino a la dirección. Los asesinatos en algunos casos fueron tan elaborados que no podrían haber sido cometidos por un lego. De hecho, no podrían haber sido cometidos por un simple mortal, con el poco tiempo dado. Los cineastas de esta película también tuvieron las agallas suficientes para hacer uno de los giros más idiotas de una película. Parece que simplemente agregaron allí para efecto, y si estás preocupado por la violencia y el gore, deberías estarlo porque es muy desagradable, repugnante y mezquino, en lugar de aterrador. Aplicando lo mismo de un puesto anterior, gasta tu tiempo viendo las producciones en las que se copió esta cosa, solo así no perderás nada. Como ya es tradición en agregar una producción reconocida en esta saga, es el turno de una de las franquicias más largas jamás creadas del cine de terror. Y como no todo es color de rosa, iniciaremos con Puppet Master, Eje del Mal. Durante la Segunda Guerra Mundial, un joven, con la ayuda de unos títeres animados, debe detener a los nazis que atacaron a su familia y secuestraron a su novia. Debido a que es uno de mis conceptos favoritos del cine del terror, diré primero lo bueno de esta película. Hay muchos momentos buenos y divertidos a lo largo de toda la historia. Parte del trabajo de Redcom, al principio es muy impresionante. Los personajes, aunque subdesarrollados y mal interpretados, son agradables, e incluso, hay algunos buenos comentarios sociales no intencionales. Pero, al cabo de un rato, se desmorona por completo. Por un lado, tiene una duración de 81 minutos, pero casi 10 minutos de ese metraje incluyen los créditos de apertura y cierre, y una gran parte del metraje de la película original. Por lo que, la película en realidad tiene solo 71 minutos de metraje nuevo. Y simplemente no es tiempo suficiente para desarrollar el tipo de historia que buscan el director y el escritor. Se puede decir que muchas escenas deben haberse cortado, por razones de presupuesto y tiempo, y si fue así, no se tendría que culpar a los productores, pues se nota que querían exportar nuevas situaciones. Retomando lo del tiempo, lo que hace que esto sea aún más extraño, es que no es una película rápida. Por así decirlo, en realidad es una película de movimiento más lento en cuanto a la edición, lo que hace que parezca aún más corta de lo que ya es. Se siente demasiado bajo el presupuesto, que los efectos de marionetas son todos muy suaves y básicos, y posiblemente se vean peor que en películas anteriores. El guion intenta sacar a relucir cuestiones moralistas sobre ir a la guerra, quedarse atrás, el impacto en amigos y familiares y otros puntos similares, pero todo es bastante aburrido y está mal escrito como un melodrama de telenovela del peor tipo. No hay suficientes asesinatos o gore aquí, con los títeres infrautilizados una vez más. Las muertes, la configuración, los efectos especiales, y la acumulación son muy tontos y olvidables. Se podría decir que por culpa del presupuesto, la película se fue cuesta abajo, y en ciertas partes, la originalidad se desvanece. Puedes echarle un vistazo, pero te garantizo que no será nada bonito. ¿Se acuerdan de este puesto? Tuviera una adaptación al cine de terror. Predeciblemente, sabemos cuál fue el resultado. Alicia en el País de los Asesinatos. Ahora presentamos en este puesto, la película que originalmente iba a aparecer en el mismo capítulo donde apareció la producción ya mostrada. Ya que, quieras creer o no, están involucradas con el mismo cuento. El sombrerero loco. Henry y tres de sus compañeros de clase se enfrentan a un terror espeluznante y retorcido cuando se ofrecen como voluntarios para un estudio de fin de semana con su profesor de psicología en la mansión encantada del sombrerero loco.
Cualquiera que no conozca la existencia de esta película, podría decir que la premisa suena interesante. Pero la verdad, todo esto solo es una sátira más, de personas que de seguro, le vieron la cara a varias personas. La historia contada en esta película, fue solo una parodia. Todo el guión se sintió apresurado, y carecía de un hilo rojo adecuado a lo largo de la película. Y eso resultó en una experiencia de entretenimiento menos que saludable, si me permiten decirlo. De hecho, la historia aquí se siente como si los dos escritores, se sentaran separados, y escribieran segmentos para la película sin corresponder, y luego tuvieron que juntar los segmentos después. Era solo un montón revuelto de un intento de hacer una película. La actuación en la película fue, bastante justa, dado que los actores y actrices, tenían muy poco con lo que trabajar en términos de un guión adecuado, o personajes interesantes. El sombrerero loco figura como una película de suspenso y terror. Claro, si eres nuevo en el género, es posible que esta película te emocione, o incluso te asuste un poco. Pero para los veteranos del horror que hemos pasado por mucho, la película fue solo un golpe y un error. Quien hizo la fotografía y los efectos especiales, realmente merece un aplauso. Esta película está tan bien iluminada, filmada, y postproducida, como cualquier película reconocida, con mucho más respaldo financiero. Cosa rara, sabiendo lo que pasa en este tipo de producciones. Una vez que aparece algo del sombrerero loco, diría que la atmósfera del terror, jamás se manifiesta. Y si bien en algunas partes posee una apariencia interesante, la verdad es que nunca se ejecuta el cometido que tenían planeado, ni el que nosotros esperábamos. Las muertes fueron simples y aburridas, ya que son muy predecibles, y poco entretenidas. Quisiera encontrar algo positivo acerca de esto, pero no logro encontrar nada, ni en el póster. Por lo tanto, si quieres ver al sombrerero loco en la pantalla, ya sabes qué película debes ver. Si no fuera por las dos películas que quedan, el sombrerero loco se hubiera ganado el primer puesto de este top. Y qué mejor para demostrar, con una premisa que vimos muy recientemente en la saga, la fórmula del Edén. En el distrito industrial del centro de Los Ángeles, el Dr. Harrison Parker ha desarrollado la fórmula Edén. Esta nueva, revolucionaria y avanzada tecnología puede reproducir sintéticamente prácticamente cualquier organismo. Y lo hace. Literalmente hablé de la misma premisa en un capítulo anterior. ¿Cuál sería la diferencia? Ninguna. Te encuentras viendo una película de acción de grado B, con fragmentos de un dinosaurio matando gente, con una calidad de efectos especiales que se remonta a las primeras películas de Godzilla. Pero, por extraña razón, donde otras películas de grado B fallan en todos los ámbitos, esta tiene éxito. Tiene humor. Cuando digo humor, me refiero a que está repleto de chistes horribles, las frases más cursis, y una escena de artes marciales de 10 minutos solo para que puedan convertirse en una broma. ¡Qué fastidio! Siendo generoso, podría decir que el guionista comenzó originalmente con una trama, pero hizo todo lo posible por ignorarla. La trama se derrumbó más rápido que un script de computadora chino, y ahora eso fue una abominación de la naturaleza. La mayoría de las líneas de los personajes eran, en el mejor de los casos, patéticas o imbéciles. Ya que, todos los actores dicen sus líneas, como si nunca las hubieran visto antes, y están leyendo un teleprompter. El guion trabajó duro para asegurarse de que ningún personaje lograra ser considerado memorable. He visto otras películas en las que los extras, eran más interesantes y memorables. Los efectos de los dinosaurios son ridículamente malos, de diseño económico, movimiento entrecortado y sin ningún tipo de amenaza. Tampoco había nada realmente memorable en la historia, carecía de impulso y simplemente no cobraba vida en general. Además, de ser estructuralmente delgada y predecible. Si quieres ver un T-Rex, pisoteando gente cual si fueran cucarachas, y matando gente a lo pendejo, esta película es para ti. Si la ganadora de este top, hubiera puesto la categoría de comedia, no hubiera quedado en el primer lugar, y se le hubiera perdonado varias cosas. Pero como no es ese el caso, se quedó aquí muy merecidamente. Bonnie Man. Un
par de adolescentes tontos son perseguidos por un asesino vestido con un traje de conejo. Al menos la sinopsis dijo una verdad, que usan como cliché en este género. Buena esa. Esta película tiene posiblemente uno de los grupos de personajes más idiotas que he presenciado. Cada decisión que toman es equivocada, o simplemente estúpida. Ni una sola vez aprovechan la oportunidad de abrumar a un solo tipo malo cuando lo superan en número. Siempre terminan huyendo, y dejando morir a sus amigos. La actuación es bastante terrible, pero también lo es el diálogo, por lo que no puedes ganar, mientras que el sonido, también es muy molesto. Uniformemente, la actuación varía de muy mala, a verdaderamente terrible, mucho histrionismo y una cantidad igual de llamadas telefónicas. Posee personajes molestos con toma de decisiones, y comportamientos estúpidos, e ilógicos, y una dirección indiferente que no les dieron ningún favor. Los efectos gore son pocos y distantes entre sí, casi todos tienen una motosierra, clavada en el estómago. Pero no lo ves, solo ves un poco de sangre que les salpican en la cara. Todas las muertes están fuera de la pantalla, por lo que ni siquiera tiene eso a su favor. Venga hombre, ni siquiera el aspecto del antagonista es creativamente aterrador. Literalmente parece que en vez de crear el traje, lo alquilaron en una tienda para disfraces. Y si crees que los acontecimientos han sido malos hasta ahora, espera a ver cómo los supervivientes salen de este pequeño lío. Es todavía más decepcionante e insoportable que es mejor ver la pinche pared para perder el tiempo que darle una oportunidad a esta porquería. Y como ha pasado con múltiples puestos, esta película obtuvo ganancias, tantas que trae dos secuelas más. Por lo que la fe cinematográfica que posee uno, se puede ir al caño sin problemas. Casi estaba enojado conmigo mismo por ver esto, sin arrojar nada a mi pantalla. Se supone que las películas de terror de bajo presupuesto son divertidas, o al menos, un intento de salirse con la suya, con algo que realmente no funcionaría bien en un cine. Pero esto, es solo un fracaso en tantos niveles, que es vergonzoso en todos los sentidos. Vayas, ¿te gusta esta saga de vídeos, y quieres tener más secuelas de esta sección? Te pido un único requisito, no más te solicito la cantidad de 50 likes, en el capítulo más reciente, para que dé luz verde a una nueva secuela. Igual, ¿conoces alguna película que te gustaría que aparezca en esta saga? Menciónala en la caja de comentarios, y serás acreditado por tu contribución, si aparece en una futura entrega. Si el vídeo te gustó, y quieres ver más vídeos así, por favor, activa la campana de notificaciones, para que no te pierdas de nada de lo que está por venir en este canal. Sin más que decir, AndyMaster1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes pedirle a Chucky que... Good night, and sweet dreams.